Pero tenemos un invitado que es un amigo y que hoy está en el día, está acá en Capital, Potrazo. No hace falta decir nada, lo vamos a presentar en el piano, porque me encanta hacer estas boludeces. Lo vamos a presentar cantando. Es una versión de un tema que hizo un artista, yo lo hice con otra letra, y ya van a entender todo. Él tiene el cuerpo duro y el pecho muy ancho, y tiene los abdominales como Cristian Sancho. Él es lindo y es astuto, y esta noche le haremos un tributo. Es un galán rompecorazones, yo siempre lo veía en Son Amores. Él es lindo y es astuto, y esta noche le haremos un tributo. Él es un canto sí, y hoy va a cantar como el Rey Sol Marquesi. ¡Mariano Martínez! ¡Bienvenido! ¡El gran Mariano Martínez! Muchas gracias. Amigo, te daría un abrazo. Pero sí, bueno, yo también. No yo se también. Puede. ¿Me voy a sacar esto? Sí, señor. Por perfecto. Si estás cuidando muy bien, con distancia. No sé si escucharon que me daría chicos. Un abrazazo, me dice. Yo te daría varios abrazazos. Pero te voy a pedir que te sientes. Distancia social. Qué cagada la pandemia. Al lado del osito acá. Con el osito, que los chicos no lo pudieron conocer, pero ahora por ahí vos lo conozcas. Me he cuidado. Además de buenísimo, ¿cómo estás? Estoy muy contento. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Los vi en el debut, me encanta. La pasé muy bien. La pasé muy bien. Quiero decir para algo. Mariano Martínez está diciendo estas palabras a propósito. ¡Vale, mamones! La verdad. Y recién no, afuera, pido... cuando estaba viendo lo de Miranda, todo, también sí. me cago de risa. Bueno, todo quiero dar testimonio bueno. de que son Mariano, cuando es muy bueno. Lo veía, así que sé yo, me mandaste mensaje todo el tiempo. Y estos días también, que te lo quiero agradecer. Ah. Sos un amor. Somos amigos. Sí. Hey. Somos amigos. Ya lo hablamos. Igual nos está mintiendo. Vos no habías nacido cuando yo debuté. ¿En qué sentido? No me viste en el debut. No, yo te vi. No, en el debut de acá. Es televisivo. Bueno, Mariano, ¿estás separado ahora? ¿Estás solo? Sí. Sí. ¿Y cómo es la vida separado en pandemia, digamos? Fue como mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo porque, bueno, yo tengo ayuda de una empleada que cuando agarró la cuarentena no pudo venir más porque vive muy lejos. Y bueno, a hacer las tareas del hogar, ¿viste? Todo. Sí. Zoom, limpiar, lavar, cocinar. Los niños, los chicos. Yo tengo tenencia compartida, entonces una semana con todos los chicos y después unos días con la más chiquita que viene la semana que no vienen los chicos y después, bueno. Perdón, ¿haces una semana y una semana? Con los más grandes sí. Y con los más chicas hago un par de días en la semana que no están y la mayoría de los otros cuando están los hermanos. ¿Y cómo? Esto no sé. Lo así que fue ahora... mucho laburo, mucho. Sí, me imagino. Subí un par de cosas como para, viste, uno canalizar y... Sí, la foto. Seguí subiendo. No, fotos sí. No, subí. No, algunas historias de todo el quehacer doméstico que tuve que... Sí, no, y me que siempre hice. ¿Pasás la mopa de Yudica? ¿Pasás la mopa o no? No, yo soy de la vieja usanza. Yo estrujo el trapo y... ¿En serio? No. Mira, ¿no usas guantes? No uso guantes. No. A ver esas manos, ¿las podemos traer? Esas manos callosas. Callosas. Che, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? No, estoy bárbaro. Estoy bárbaro. Vive solo, no es solo por el trapo. Claro. ¿Sabés hacer un huevo frito? Sí, cocinás todo. Bueno, eso también. Cocino todas las comidas. No jamás pido delivery. Cocino, me gusta cocinar. ¿Cuál es tu mejor plato? Bueno, yo soy una persona... Con todo el respeto a todos los vegetarianos, todos soy muy carnívoro, la verdad que cocino sí. Muchos tipos de carne. Y, es más, y saco un bife acá. Es más, tengo el tupper acá que tengo que comer porque es la hora. Bueno, sos carnívoro, está bien. Sí, cocino de todo, cocino. Cocinás bien. Y si tuvieras la posibilidad de intimidad con alguien, lo que sé yo, ¿cómo haces? Porque lo pienso recién, digo, entre los chicos, el perro, la cuarentena. Tengo una perra y tengo una gata, que también las atiendo mucho. Y bueno, no tengo tiempo, la verdad. Sí. Poco tiempo. ¿Y cómo vivís el ser tan querido, tan conocido? Porque yo conozco la... Bueno, tan deseado, ni hablar, ¿no? Pero digo, me acuerdo la anécdota que me contaste cuando sacaste, se te escapó el perro. Que viste que no sé, una vecina de... Sí. Pero digo, ¿cómo es estar observado todo el tiempo? Si querés contarle al perro, pero digo, ¿cómo es estar observado todo el tiempo? Me preguntaban afuera, qué sé yo, sinceramente yo me siento un privilegiado que la gente al día de hoy, después de tantos años de trabajo, me siga queriendo, reconociendo, se acuerda de mis trabajos. Para mí eso es una bendición. Después, obviamente, querés momentos de intimidad como cualquier persona cuando estás con tus chicos, con amigos o en algún momento en especial. Pero trato de que no me pase eso de confrontar con la gente porque, sinceramente, yo soy muy agradecido del cariño de la gente. Sí. La verdad, ¿eh? A mí me gusta. Es algo que de chiquito, cuando quise actuar, era también
porque me gustaba actuar, sí. Y era una manera de canalizar muchas cosas. Pero tuviste momentos de mucha histeria, no sé si en el bueno o mal sentido, pero digo, en el sentido de la histeria. Sí, 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 sí. ¿Te ha salido camuflado a algún lado? Yo una vez me lo crucé a José Vélez en La Boca. He pasado muchas veces para ir al cine. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Perdón el ejemplo de José Vélez, pero lo vi en La Boca todo camuflado y me dice, no digas nada. Le digo, José, no digas nada. ¿Qué más? Y digo, no importa, nadie te reconoce sin la bufanda. José, quédate tranquilo. Pero vos has salido... Para pasar, sí, para pasar un poco desapercibido y disfrutar con los chicos que por ahí a ellos... No digo que les molesta, pero hay momentos que quieren el padre para ellos 100%, ¿viste? Claro. Entonces, cuando son chiquitos por ahí no entienden mucho. En esos momentos me cuidaba. Ahora ya son grandes y les tengo que... andar, hacen la suya. Sí, pero siempre fuiste claro, ¿siempre fuiste famoso o no? ¿Pegaron algún momento en que no? Siempre me fue muy bien, la verdad. Claro, pero digo, con los chicos, ellos te conocen famoso, claro. Sí, porque hice Valientes, hice... Ada, que también le fue muy bien, hice... Bueno, la de... ¿Cómo no me sale? La del cura, la pucha. Esperanza Mía. ¿Cuál? Esperanza Mía. Esa era la que estabas con... Fue mucho éxito. ¿Con Lali, no? Ese era. Estábamos con Lali, sí. Por eso te olvidaste el título. Claro, por eso. No, yo lo recuerdo con mucha alegría, mucho cariño. Después lo otro, bueno, cosas de la vida que pasan a veces. Sí, sí. Bueno, vamos a lo lindo. Lali, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, perdón, lo tengo que decir. Cuando te hice la nota, los que no sueltan son los fans. Porque, no, a Mariano, no, o Lali, no, viste, como que hay una cosa que todavía está, la de la lucha, ¿viste? Sí, qué sé yo, pasaron, o sea, son cosas que pasan a veces cuando te peleas con alguien, pasan cosas que por ahí en el momento estás enojado, la otra persona está enojada, y los fans muchas veces toman partido, y sí. Bueno, tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que estaban que no estaban bien. No, seguro, de todo y que realmente nadie siente. Yo no creo que sientan cosas tan duras como se dijeron, ni yo no. Siento que sean ni ella de la manera... No, no, no. Yo soy amigo de ella y la quiero mucho y de repente veo que los dos son personas hermosas, de verdad. Y sí, supongo que ustedes piensen lo mismo. No nos fue bien nada más, sí, ¿no? Porque somos malas personas. Total. Bueno, vamos a algo que es muy lindo, que es un tape que te hemos preparado. ¿En serio? Yo me hago cargo, yo no hice nada. Un tape es un homenaje para Mariano Martínez de un recorrido de tu carrera, un mimo para Mariano. Dale, gracias, a ver. Gracias por estar. Yo también me voy. En casa estoy más segura. ¿Querés que te acompañe? De 1000 entramos 10 al programa. Sí. A ver quién en vivo la gente elegía como novio a la nena. El primer premio consiste en un beso. Era lo que me imaginaba. ¿Y el segundo? Dos. Puedo. Versos más tristes esta mañana. Esta noche. Bueno, si vos querés, los escribimos esta noche. Lo difícil y lo que hay que hacer es mantenerse. Es verdad. En el tiempo. Me puedo enseñar a besar. ¿Enseñar a besar? Quédate tranquilo, yo te voy a ayudar, ¿sí? ¿Te da miedo? No. ¿Me acerca más a ese hombre ideal? Y vos a la mujer perfecta. El último. Sé que soy el último romántico. Yo me llamo Mariano. ¿Y vos? Romántico, ¿puedo llegar a ser? Sí. ¿Los callos por qué son? ¿Por algún otro tipo de trabajo? Porque hago mucha fuerza, me cuelgo. ¡Ah, te cuelgo! ¡Ay, esos brazos! Que brilla la cadena. Qué linda cadena. ¿Bailando la mueve? ¿Cómo la mueve? ¿Es verdad que te gustan las morochas o es una cosa así? No, es una cosa que salió ahí que no... Yo casi me tiño de morocha. No, estás... Es preciosa, sí, Mirta, Mirta. Puede ser mi nieta, te divino. Quiero que seamos dos. Para este juego que es el amor. Morís por mí, ¿no? Morís por mí. ¿Te quedas un rato más? Dale. Dale. Yo te quiero así como sos, no sé, hasta ahora.
laburo. No, en serio, me emociona mucho el trabajo que hicieron. Muchas gracias a la producción. Les mandamos un beso a la gente que arma estos textos, son hermosos, de verdad. Para uno, por ahí, para ustedes es un embole. Sí. No, hermoso, hermoso, hermoso. Pero para mí, ahora, pero para la vida, digamos. Dame un segundo. Me quieren hacer llorar, saben que soy llorón y me quieren hacer llorar, claro. Pero ahora voy a meter el dedo en la llaga. Porque pasaste, por Mirta de casualidad, no pasaste porque... Con todo respeto, ¿no? Mirta, las dos veces que apareció, te digo, ¡ay, Betillo de Morocha! Bueno. Mirta, qué linda. ¿Pasó algo con Mirta? No. No. Pero escuchá, te voy a decir aquí, te chapaste en la ficción. Y vos me vas a... En la ficción. Y vos me decís, ¿quién besa mejor? ¿Klosterboer, Lopilato, Macedo, Lali o Mirta? No, bueno, Mirta no, perdón. Qué difícil. No, no, todo siempre tuve buenas compañeras. Y buenos besos. Sí, y siempre, con todo respeto, ¿no? Pero es que se confunden las cosas. Vos te ves confundido todo el tiempo, porque ¿quién no quiere estar con Mariano Martínez, o no? Siempre me pasó muchas veces de enamorarme de compañeras de trabajo y formar una relación y pensar que era para toda la vida. Me pasó varias veces. Sí. Tenemos a Losito Norberto. No sé si lo conoces. Ahora yo estoy solo, así que este oso. Me llama la atención. Y en cuarentena. Escuchame, entre él y yo, no te quedas conmigo. Uno es muy miedoso, ¿viste? ¿Sos miedoso? Y yo me cuido mucho, sí. Norberto, ¿querés preguntarle algo a Mariano? Hola, ¿cómo estás, Mariano? Hola, Losito, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Me gustan los juguetes. Me gustan los juguetes, me gustan. ¿Usás? ¿Eh? ¿Usás? No tanto como me... Por ahí. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tengo estas esposas para vos? Ay, sí. Me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, dejémosla acá, Osito, porque me siento un poco observado. Termínala, Norberto, basta. Igual tenés que tener cuidado con las esposas, Marianito, porque yo te digo una cosa. Un día se te pierde la llave en el revolero. Y, tenés cuidado. Hacemos la de Titanic. ¿Cuál es la de Titanic? No, explícala. Pará, ¿cuál es la de Titanic? El tema es la persona con la que Gaby se queda enganchada. No, yo me acuerdo de todas las escenas de Titanic, viste, que ella queda, él queda esposado y ella viene con un hacha y tú. Y abre las esposas. Qué lindo. Vamos a la pregunta, Gaby. No, lo que te quiero preguntar, Mariano, es acerca de. Vos fuiste en una época repartido pizza, todo lo mirá, hace poco me estaba acordando de eso. En Aristóbulo del Valle y Jovellano laburé un año y pico ahí en Barracas. La pregunta concreta es: ¿cuánto hay que dejarle propina al pibe del delivery? Para mí mucha. ¿Pero yo, cuánto? O sea, una pizza vale ponerle 600, 700 pesos. Para mí acá lo del 10% no corre con los repartidores. Para mí tiene que ser más. Yo dejo más. Pero bueno, qué sé yo, más por ir por el laburo que tuve y por es hostil, ¿viste? Estás en la calle, en la moto, te puede pasar cualquier cosa. Para mí le tiene que dejar buena propina, ni hablar. Sí. ¿Y te pasó alguna vez que se te dé vuelta la pizza? ¿Viste que a veces llega medio rarita? ¿Te pasó? Sí. ¿Viste que la acomoda con el dedo? No, una anécdota que me pasó muy fuerte repartiendo pizza, que estaba en un edificio de ahí cerca de La Boca, estaba todo cerca, y me vinieron a robar. Y era la moto que me había comprado hace poco con laburo. Y me acuerdo, le contaba a mi viejo el otro día en la costa, porque fue graciosísimo. Me arrodillé, le pedí por favor al ladrón. Ay, no. Le dije, era mi moto, que me había costado laburo, que yo soy laburante. Mirá, mi mamá en ese momento estaba internada porque había pasado algo gravísimo. Estaba solo. Tenía tiempo el chorro, porque le hablaste de todo. Mucho. Todo verborrágico. El tipo estaba, no te miento, estaba con un chumbo. Y me dijo, andate. ¿En no serio? Te... ¿En serio? Sí. Lo convincente que es Mariano. Imagínate a Mariano Martínez de rodillas pidiéndote por... ¿Qué querés? ¿Qué? Bueno, nunca la había contado porque nada, no se había dado, pero sí me pasó. Y me perdonó. Wow. Qué loco, ¿no? Eran loco. Otras épocas. Escucha, tenemos... cuando buscamos amigos, en tu caso, hay un montón dando vuelta. Hay un montón porque sos muy querido. Tenemos un amigo que es Carlos Belloso, un mensaje con una anécdota que si entendió bien la consigna, después la tenés que completar vos. Porque hasta ahora venimos medio. Dale, a ver, Carlos Belloso, vamos. Mariano, qué placer verte, aunque sea virtualmente por medio de estos aparatos electrónicos. Hicimos muchos trabajos juntos, RRDT, Campeones de la Vida. Hicimos una película también, pero en base a esa película, Peligrosa Obsesión, yo quería detenerme en un momento de esa película, crucial para mí, no digo doloroso, pero fue tremendo, que tuve que salir en ambulancia y parte de la responsabilidad fue tuya. Sí.
la responsabilidad total fue mía, pero parte fue tuya. Lavándonos los dientes en el motorhome. Si te acordás, 10 puntos. Y si no, tengo miles de anécdotas con vos. Todos nos quedamos pensando cómo llevan de un cepillo de dientes a una ambulancia. O sea, pará, ¿qué le dice? ¿No te acordás? No me acuerdo. Ah, estos momentos son fabulosos. No, porque no me acuerdo que él terminó internado. Yo me acuerdo que estábamos siempre ahí en el motorhome, Carlos, miles de anécdotas tengo. Pero ¿se cepillaban los dientes muy seguido? Algo, yo sí, soy un loco del cepillo. El loco del cepillo. Yo sé que si no te cepillaste, te cepillo yo los dientes. Bueno, cuando quieras. Escúchame. Silvina, por favor. Yo quiero seguir con su vida personal. Sí. Pero ya se separó. Quiero mandar gracias a Carlitos, lo amo. ¿Ya sola, separaste? Silvina, vos? Perdón. Claro. Okay. No, sí. Eso no fue un no, ¿eh? No fue un no, estoy no. sola. Estoy sola, estoy sola. Vamos. Te separaste ya hace un año. ¿Tenés ganas? Porque vos sos muy romántico, los que te seguimos, vemos todo. ¿Te gustaría realmente encontrar una compañera para toda tu vida? Me hace acordar la pileta de Ale con Alfano, esto. Esto va a terminar. Esto es Rashi, respeto. Esto es Rashi, respeto. Rashi, respeto, sí. No fue el mejor ejemplo, te pido disculpas. Ejemplo malísimo. No, malísimo, malísimo. Sí, claro, ¿quién no quiere tener una compañera, o sea, alguien con quien compartir? Yo igual en este momento, qué sé yo, no sé si es la edad o qué, estoy bien como estoy. Estoy cada vez mejor. Estuve muy, 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 muy bajón, la verdad, me costó la cuarentena, como a muchos, calculo, y por ahí, por lo que las cosas que pasaron en la vida, un poco más, y bueno, y le puse mucha garra. Y ahora que estoy bien, quiero estar bien, porque, viste, estoy bien para mis hijos, sobre todo bien para mí, y de ahí para adelante, bien para poder criarlos a mis hijos, que es lo que más me importa, que hoy por hoy son lo más importante de mi vida. Así que estoy tranquilo. Así. Capaz más adelante. Nunca descarto, porque sí soy un romántico y sí me gusta compartir. Escúchame, acá me están diciendo que hay el ping-pong, pero no hay ping-pong para Mariana. ¿No hay ping-pong? ¿Jugamos un ping-pong? Si quiere lo hacemos, jugamos ping-pong. ¿Quién juega? Si no, que toque mirando y bailaba. Sí, había, pero no lo tengo acá, me parece. Ahí tenés 200 cartones más, capaz que es alguno de esos. No, yo te quería preguntar si hay algún laburo que hayas hecho que vos preferís, después del tape te lo iba a preguntar, pero ahora me acordé, que prefieras olvidar o que no te recuerden. Y bueno, uno cuando va viendo que pasa el tiempo y aprende más y más, que creo que nunca dejás de aprender, por lo menos en mi caso, y cuando veo los comienzos y digo, uff, cómo costaba. Sí. Ahora, qué sé yo, no te digo que soy un super actor, pero creo que tengo mucho más recursos y disfruto más mi trabajo y me preparé a medida que fui caminando mucho para estar mejor, ¿no? Sí. Podemos hacer un ping-pong que me lo van a ir cantando por acá porque yo me pongo nervioso. ¿Cerveza o champán? Birra. Cerveza. ¿Cumbia o trap? Cumbia. Soy cumbianchero. Sí. Igual el trap me gusta mucho. Bien. Me ayorno, digamos. ¿Marcelo Tinelli o Adrián Suar? Y bueno. ¿Qué sé yo qué vas a decir? Como si me conociera de toda la vida. No, dormimos, vos, ya, no, 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 Adrián, tengo una carrera con él hecha enorme. Sí. A Marcelo lo respeto un montón también. Está muy bien. Adrián. ¿Lali o Tini? ¿Qué pregunta? Esa no más me la cantaron. ¡Qué mala! ¡Qué tipo cruel! ¡Pará! ¡Estás pensando! ¡Eso es tremendo! Lo estoy pensando porque yo te porque repito. Porque contigo estuviste todo. Claro. No quiere cerrar esa puerta. No, porque sinceramente, Tini es un amor, siempre fue divina, con mi hija incluso, un amor, y con Lali está todo bien, ¿entendés? Entonces decir que elijo a una o elijo a otra, me cuesta mucho, yo elijo a las dos. Realmente. Muy bien. Me gusta. ¿Boxer o slip? Boxer. Para vos, no para el otro, claro. ¿Cabré o Luciano Castro? Difícil, son tanta gente que quiero mucho. Qué difícil. No, pero Cabré. Cabré, está bien. ¿Jay Mamón o Estelita? Jay. Ay, cómo lo quiero. Aplauso para Jay. Escúchame. ¿Te animás si vamos al piano a cantar un poquito del Rey Sol? ¡Quiero! ¡Por favor! ¡Muero! ¡Quiero! ¡Yo sé que soy! ¡Muero! ¡Muero! ¡Vos querés más! ¡Querés todo! ¡No querés todo! ¡Vení, Mariano, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un poco al piano del Rey Sol! ¡Vamos a ver cómo sale, eh!
¿Y al piano es o acá? ¿A dónde? Por la distancia. En un ratito va a estar, sí, o si querés ponete así, flasheo que somos pareja. Y... Dale. En un ratito los Miranda, que van a tocar en vivo acá. Van a estar en vivo los Miranda tocando. ¿Qué programa? Tienen que bancar este tema y después escuchan a los Miranda. No, creo que lo saqué bien. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero, yo sé que te dedico poco tiempo. Es porque entreno, es porque entreno. Pero cuando estoy con vos, no me importa nada más. Quiero que seamos dos. Para este juego que es el amor. ¡Vamos, no! Yo sé que soy pelado, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero, yo sé que te dedico poco tiempo. Es porque entreno, es porque entreno. Pero cuando estoy con vos, no me importa nada más. Quiero que seamos dos. Para este juego que es el amor. Mariano Martínez, si te doy de más, me delirás, me delirás. No puedo más esperarte así. No puedo más, no puedo más seguir así, seguir sin ti. Mi amor, te extraño tanto, corazón. Qué lindo, qué lindo. Tanto. Bueno. ¿Qué canción? No, estuvo genial. Ah, increíble. Es increíble. Más, salió mejor cuando me dejé de cantar yo. Escúchame. No, ¿sabes qué quiero hacer antes de seguir con el piano? Que a cámara digas lo que. Porque con Estelita, cuando te habló Estelita de los TikTok y qué sé yo, mandaste un poco a la mierda a la gente que te putea. Este es tu momento. Mira, esa es tu cámara. Gente. ¿A cuál? No sé, ahí, acá, mira. Acá. Lo que quiera, decir a la gente que te critica en los TikToks. La gente me puede seguir criticando todo lo que quiera. Tienen vía libre. A veces son un poco cruel, pero realmente no pierdan el tiempo porque estoy ateflonado y me resbala lo que digan malo. O sea, yo con la mejor onda lo hago como se divierten todos. Así que por favor, les pido, tranqui, me dediquen el tiempo a otra cosa, hagan algo por ustedes. Putia, 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 que la vida favorita es una sola. ¡Vamos! ¿Eh? Así que no me rompan más los huevos. Qué lindo que sos. Paseamos. Sos un lindo, sos un lindo. ¿Qué canción te gustaba cuando eras chico, en tu infancia? Yo puedo tocar el piano. Y yo soy fan de ponerle todos los temas románticos, Luis Miguel, ¿en serio? Castro, me gusta. ¿Cuál quieres cantar? El que quieras. ¡Se hacía cantante ahora! ¡Vamos, Tony! Una mañana que tanto esperé, en la brisa besaba tu dulce piel, los ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, porque este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como el día de nuestra pasión, un manantial azul que nos llena de amor. ¿Viste que agarra unos saludos? Es tremendo, Cristian. Es como, tiene un bozarrón. ¿Tenés alguna, querés agüita un poquito? Bueno, si quieres. Dale, alguien, agüita, por favor, para Mariano. Sí. Mirá, escuchame. Vos, uno termina cantando, es increíble. ¿Tu familia pertenece a alguna religión? Mi familia no me va a hablar más después. No, olvídate. ¿Ibas a misa o algo, canciones de misa? ¿Te sabes? Yo soy muy creyente, creo en Dios. Perfecto. No practico poner la religión, pero creo en Dios. ¿Y de la catequesis, qué sé yo, te acordás de alguna canción religiosa? Yo soy fan. ¿En serio? ¿Cantemos alguna? A ver, te sigo. Pero no sé, pero bueno, si no la sabes, no. Y que no me acuerdo. Dulce Doncella es mi favorita. Cantala, Jay. Bueno, la cantamos. Aparece, pero agitamos, rompemos todo, La energía, ¿verdad? Estamos vivos y vivimos. Amar es nuestro destino. Aunque este viaje es distinto, solo hay un solo camino. Llegar a vos, ya la 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 la. Dulce Doncella, dulce doncella. Sí, la 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 la. Me encanta. Me encantó. ¿Alguna cumbia? ¿Alguna cumbia copada? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Me ayudan con la cuca que no la veo.
Se fue para otro. Ay, gracias, Mariano. Una cumbia, una cumbia que bailen todos. La cogiera. Sí, o el ráfaga, ¿te sabes alguna? Todas las cerveza, ¿te la sabes? Una cerveza. Una cerveza. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, más y olvidarte de aquella trampa. De aquella trampa mortal. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, más y olvidarte. Porque vos se nota que no me querés, se nota que no me hay amor, ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, mi amor, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, mi amor. Le dimos todo, ¿eh? Qué capo, sí. Y ahora elegí una canción. ¿Cuál es tu canción favorita? La que vos quieras. Me gusta... Me pongo romántico. De vuelta, sí. O más arriba, ¿querés? No, lo que vos quieras. Vamos con la, la incondicional. ¡Ah! ¿Vamos al estribillo? Sí. A ver, un tono que... Un tono que pueda. No creo que haya... Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Bueno, sí, qué novedad. Esto es un capo, María. Te quiero, te quiero, te quiero mucho, te quiero agradecer toda la onda. Me alegraron el día. ¿Sabes lo que me dice? ¿Qué? No se va, me dice. ¿No me voy? ¿Qué lo despedí? ¿A dónde vamos, José? Ah, no me digas. ¿A dónde vamos? No, no te vas, no te vas. Ah, ok, ok. Bueno, yo me quedo, está claro me quedo. Que hoy es un día que me está costando mucho. Por eso yo quiero agradecerle a los amigos que me están haciendo el aguante. Y uno sos vos, de corazón. Somos amigos. Le estás poniendo mucha onda y te lo agradezco de corazón, de verdad. Chay, no tenés nada que agradecer. Es